¿Qué tal? Mi nombre es Astrid Rosales González, de la Licenciatura en Procesos Educativos, Grupo Séptimo A. El motivo de este video es presentar mi proyecto final de la materia Diseñando Páginas Web, impartida por el ingeniero Antonio Toriz Cureño. En esta página web teníamos dos opciones: plasmar una problemática educativa o diseñar una página web donde estuviéramos realizando el servicio. En este caso, yo seleccioné la segunda opción. Realicé una página web en la institución del CECATI 147 de Cuautla, Morelos. Esta actividad la realizamos en un software llamado Blue Griffon. Blue Griffon es un software que nos va a permitir diseñar y crear páginas web. Es como un procesador de texto, pero nos va a permitir crear documentos HTML o EPUB. Muy bien. Antes de enseñarte mi página web, te voy a dar una pequeña introducción de cómo funciona Blue Griffon. Al momento de abrir el software, nos va a aparecer esta vista. Para comenzar a crear tu página web, te vas a ir a Archivo, Nuevo, y en el momento que te aparezca esta pantallita en blanco, estás listo para comenzar a editar tu página web. Las pestañas que nos van a servir van a ser estas. La pestaña Archivo. Esta nos va a permitir abrir archivos recientes, abrir archivos nuevos, guardar nuestros cambios y visualizar nuestra página web. En la pestaña de editar nos va a permitir hacer los comandos básicos, que son cortar, copiar, pegar, y también nos va a revisar la ortografía. De igual forma, seleccionar ciertas partes o seleccionar todo. Y también nos va a permitir deshacer o rehacer cualquier cosa en nuestra página web. En la pestaña Insertar nos va a permitir adjuntar cualquier tipo de documento, ya sea imagen, un enlace, video, audio, etc. En formato nos va a permitir poner más bonita nuestra letra, ponerla en negrita, en cursiva, subrayado, etc. Y por último, en tabla, esta nos va a permitir seleccionar una tabla o insertar una tabla, como en un documento de Word. Y está paneles, herramientas y ayuda. Bueno, y ahora vamos a comenzar a darle forma a nuestra página web. Como puedes apreciar, en la parte de aquí abajo vienen otras pestañitas. Estamos en la pestaña Diseño, que esta nos va a permitir la visualización como un procesador de texto. Si nos vamos a Código Fuente, nos va a mostrar el código de programación de nuestra página. Y si nos vamos a Dual View, nos permite visualizar ambas. Yo recomiendo que utilices este modo, ya que te permite visualizar tanto la manera de procesador de texto como el código fuente. Para comenzar, vamos a poner hola, esta es mi página web. Pueden ver cómo cambió el código. Y bueno, aquí podemos cambiar el color de nuestro texto y también podemos darle un color de fondo. Y miren cómo cambia. Aquí dice Style, Background, Color Yellow, como lo podemos apreciar aquí, y Style, Color Red, que es la letra en el color rojo. De igual forma, podemos seleccionar el tamaño, por ejemplo, encabezado 1, que es el más grande, el encabezado 2, y así sucesivamente va a ir disminuyendo hasta el encabezado número 6, que es el más pequeño. Vamos a dejarlo en encabezado número 2. Podemos poner nuestro texto en negritas. También de este lado lo podemos poner en cursiva, subrayado, y también podemos ir enumerando nuestro texto. Lo podemos ajustar de lugar, como podemos apreciar aquí. Lo podemos centrar o hasta lo podemos justificar. Y para poder visualizar tu página web, nos vamos a ir a Archivo, en Guardar, y por ejemplo le ponemos Prueba 1 y lo guardamos. En cualquier
carpetita, en este caso yo la voy a guardar aquí. Y en un momento les muestro cómo queda. Ok, vamos a abrir nuestra prueba. Nos va a aparecer en la carpeta que guardamos. Y en un momento nos va a permitir visualizar cómo quedó. Esperamos. Y como pueden ver, ya aparece nuestra página web y aparece lo que hemos puesto en nuestro Blue Griffon. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo queda una página ya con diferentes códigos de programación. Por ejemplo, aquí insertamos una tablita y pusimos principal, página 1, página 2. Como les digo, también se puede insertar imágenes. Y bueno, aquí ya son enlaces a otras páginas que al dar clic aquí te va a permitir ir a otra página y así sucesivamente. Aquí en el código fuente, este es representativo de la tabla que tenemos aquí. Luego ya nos viene lo que pusimos en la tabla, como por ejemplo index, la imagen que colocamos y así sucesivamente. Luego aquí viene el texto, que es el que se puede visualizar aquí. Y para poder poner un fondo de color, lo único que tienes que hacer es poner este código, que dice style igual a background guión color, dos puntitos, y aquí tienes que poner el color. Lo puedes poner, por ejemplo, en inglés como red, blue, etcétera, o poner el código directo. Y así es como se visualiza esta página. Le damos clic aquí, nos lleva a la página principal. Le damos clic aquí y nos lleva a la página 1. Y nos damos clic aquí y nos lleva a la página 2. Y bueno, yo aquí te estoy mostrando cómo quedó el código de programación de la página web que yo diseñé. En este caso, el docente nos proporcionó una plantilla para que ya nada más editáramos los códigos conforme a lo que aprendimos en el semestre. Bueno, aquí se pueden apreciar la vista doble, del lado el modo diseño y del otro lado el código fuente. Del modo diseño no nos permite visualizar, ya que como son muchos códigos, pues tarda. Y del lado de el diseño de código fuente sí nos permite visualizar. Yo te recomiendo que si quieres hacer una plantilla, puedes buscar en Google plantillas HTML5 y te van a aparecer un montón. Ya nada más selecciona la que sea de tu agrado y puedes ir editando. Nos vamos a código fuente y bueno, aquí como primer lugar nos aparece el nombre de la institución y vamos yendo más abajo y por ejemplo podemos seleccionar para poner la dirección, el correo electrónico, el número de teléfono, los contactos básicamente. Y miren, aquí también te aparece el código de poner de fondo una imagen. En este caso el código es style igual a background guión imagen dos puntos URL y entre paréntesis vas a poner el nombre, la carpeta, perdón, en donde se encuentra tu imagen y el nombre de tu imagen. Y si nos vamos más abajito, podemos ver que aquí nos marca una sección para colocar un poco de texto. Y bueno, esta es mi página web. En la parte de arriba, como podemos ver, están los contactos, como son la dirección, el correo electrónico del plantel y el número de teléfono. Aquí está el nombre de la institución y otras pestañitas que nos van a llevar a otros accesos. Aquí nos aparece que ya contamos con prepa abierta y una imagen alusiva y para que conozcas nuestras instalaciones. Y aquí se ve una imagen del plantel. Aquí abajo contamos con cuatro pestañitas que nos dicen que contamos con docentes capacitados para ofrecer cursos de calidad a la comunidad estudiantil. También contamos con Aula CAET
Este es un programa que ofrece estudios de nivel medio superior para personas con discapacidad auditiva, motriz, visual o intelectual. De igual forma, tiene un poco más de un año que abrieron la prepa abierta y cuenta con horarios flexibles a partir de los 15 años y están regulados por CESPA y usan el plan de 22 módulos. Y por último, cuentan con certificaciones en varios estándares y están avalados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el CONOCER. Bueno, en esta parte del lado derecho viene un mensaje de bienvenida del CECATI 147, en donde te invitamos a capacitarte o certificarte en alguna de nuestras 14 especialidades. Ofrecemos modalidades de lunes a viernes o sabatina. De igual forma, te invitamos a estudiar la preparatoria abierta o recomendársela a alguien. Recuerda que esta preparatoria va acompañada de una especialidad técnica para poder incorporarte al mundo laboral de manera exitosa. Y también te invita a revisar las certificaciones que tenemos del CONOCER. Del lado izquierdo te ponemos qué te ofrecemos, porque recuerda, si lo que tú deseas es capacitarte y posteriormente integrarte al mundo laboral, somos tu mejor opción. Contamos con instalaciones sanitizadas. El plantel cuenta con todos los protocolos de sanidad y aulas 100% limpias. Al momento de ingresar, toda persona debe pasar por estos protocolos. De igual forma, ya contamos con modalidad híbrida. Si quieres saber qué capacitaciones ya cuentan con esta modalidad, ponte en contacto y uno de nuestros asesores te atenderá. De igual forma, contamos con cursos sabatinos. No puedes capacitarte entre semana, no te preocupes. También contamos con cursos los días sábados. Consulta las capacitaciones participantes. Capacitación a distancia. ¿Eres de otro estado de la República Mexicana o de otro país? No te preocupes, el CECATI 147 de Cuautla, Morelos, llega hasta donde estés, gracias a nuestros cursos 100% en línea a través de la plataforma Teams. Los servicios con los que contamos son Aula CAET, acciones móviles, cursos de extensión y certificaciones, y también nuestra prepa abierta. Instalaciones de primera. Ten por seguro que el CECATI 147 cuenta con aulas 100% equipadas con material para cada capacitación. Si bajamos, podemos apreciar una imagen de nuestro bello plantel que te dice ¿cómo me inscribo en el CECATI? Aquí tienes dos opciones para pertenecer a nuestra familia. La primera es ponerte en contacto vía redes sociales o al número de teléfono y uno de nuestros asesores te atenderá con gusto. Y el segundo es acudir a nuestro plantel con previa cita para solicitar información. Recuerda que es muy importante para mantener nuestro aforo regulado. Y no olvides, hashtag SomosCECATI147. En la parte de abajo nos muestra a nuestro personal directivo. Te lo presentamos. Nuestra directora, la maestra María del Rayo González Pacheco, la jefa del área de capacitación, licenciada Virginia Nopatitla Reyes, el jefe del área de vinculación, licenciado Francisco Javier Cortés Sánchez, y el jefe del área de servicios administrativos, el licenciado Simón Torres Hernández. Y aquí una pequeña descripción en lo que te pueden apoyar. Si seguimos más abajo, te mostramos nuestras capacitaciones. Son 6 de las 14 especialidades que ofertamos. Si deseas conocer más, ponte en contacto con nosotros. Aquí nos aparece el nombre, como por ejemplo, soporte técnico a equipos y sistemas computacionales, los horarios y qué es lo que vas a aprender en este curso. Tenemos, por ejemplo, alimentos y bebidas, administración y asistencia educativa inicial y preescolar. En esta parte nos dice que tenemos 47 años de experiencia. Empezamos dando clases debajo de un árbol y hoy en día contamos con una gran estructura y un personal 100% comprometido a formar personas altamente competitivas y llenas de valores para el mundo laboral. Contamos con 20 docentes capacitados, 590 alumnos, 2.157 likes en Facebook y 3 certificaciones por el CONOCER,
y contando. En esta parte podemos visualizar algunos de los comentarios de las personas que hemos capacitado, como por ejemplo el de Alondra, el de Alejandra López, que es una alumna. También contamos con comentarios de los papás, por ejemplo este de Jaime Torres, que es padre que tomó con su hija un curso de inglés. Si seguimos abajo, podemos visualizar esta imagen, que es una imagen de un convenio con el Tecnológico de Cuautla. Y aquí, si quieres más información de tu curso, puedes colocar tus datos y nos pondremos en contacto contigo. Aquí te ofrecemos la capacitación a los mejores precios de alguno de nuestras 14 especialidades. Por ejemplo, en soporte de instalaciones eléctricas, dos cursos por 200 pesos. También estilismo y diseño de imagen, dos cursos por 500 pesos. Y en la fabricación de muebles de madera, 600 pesos por un curso. Aprovechamiento de energía solar, 500 pesos por un curso. Y aquí en la parte de abajo nos da una breve descripción de lo que vas a aprender en estos cursos. En noticias recientes es un vistazo rápido a nuestras páginas. Aquí, por ejemplo, nos indica que el 20 de febrero del 2022 va a empezar el curso de atención integral a personas con capacidad y adultos mayores. Y nos da una descripción de lo que se va a ver en este curso. También puedes darle en leer más y también nos pueden mostrar los comentarios de nuestros capacitandos. Por ejemplo, también está otro de aprovechamiento de energía solar y el de estilismo y diseño de imagen. Te invito a que te suscribas. Por último, unas imágenes de nuestro plantel. Por ejemplo, el próximo curso, este curso de menú navideño. Si quieres sorprender a tu familia con una rica cena, inscríbete. Los requisitos para la prepa abierta y esta imagen que es cuando estuvimos entregando kits estudiantil patrocinados por nuestro padrino, el presidente municipal de Yautepec. Y bueno, ya por último, si tienes más preguntas, te dejamos nuestros contactos, una vista rápida a los cursos que están próximos, los links a nuestros accesos y si deseas más información, pues suscríbete y nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, espero les haya gustado mi página, la hice con mucho cariño y mucha dedicación. Hasta luego y linda tarde.